Que se está realizando en estos momentos allí en el Senado. Momentos oscuros para la Argentina, para el gobierno de Menem, el atentado a la AMIA y el atentado a la Embajada de Israel. Estamos con Jorge Elbaum, que además de ser sociólogo es miembro del llamamiento argentino judío. Jorge, gracias por haber venido. No, gracias a usted. ¿Qué hizo o qué no hizo Menem en relación a estos dos atentados tremendos que sufrió la comunidad judía, pero sufrió la Argentina? Sí, en realidad es uno de los máximos responsables de los atentados porque involucró a la Argentina en conflictos internacionales de los cuales Argentina no estaba presente en Medio Oriente, siendo parte en la guerra del Golfo, nada más ni nada menos, estableciendo una relación con Estados Unidos que ellos llamaron de relaciones carnales y que nos involucró en un conflicto de Medio Oriente que Argentina no tenía nada que ver. A ver, Jorge, explícale a personas que están mirando ahora para entender por qué lo puso en primer plano a la Argentina cuando la Argentina no estaba involucrada. Porque en realidad, ante el pedido y la convocatoria de Estados Unidos de ser parte de una guerra contra Irak, Argentina mandó tropas a una guerra, le declaró la guerra a Irak junto con otros países del mundo en el marco de un conflicto que Argentina no tenía nada que ver, porque Argentina no es partícipe, no tenía ningún problema con Medio Oriente y sin embargo se sumó a esas tropas internacionales de la guerra del Golfo. Esa participación más antiguas traiciones que Menem había generado en relación a países de Medio Oriente, traiciones de qué tipo, se había comprometido, por ejemplo, con Libia, con Irak, con Siria, a enviar material bélico, entre ellos el misil Cóndor. El misil Cóndor, Estados Unidos le pide al inicio del gobierno de Menem desarticular ese proyecto, que era un misil estratégico muy importante, que podía trasladar hipotéticamente ojivas nucleares. Menem obedece el pedido de Estados Unidos, desmantela el Cóndor y traiciona los compromisos hechos en campaña electoral a Irak, a Siria, a Irán y a Libia de intercambiar, vender en todo caso tecnología bélica en el marco de un conflicto también en Medio Oriente, básicamente contra Israel y Estados Unidos. Bueno, Menem fue parte de la guerra del Golfo, traicionó algunos compromisos que había asumido en campaña electoral de comerciar con esos países material bélico de última generación que Argentina estaba desarrollando y fundamentalmente luego de los atentados, y esto es la parte más reciente si se quiere, fue indudablemente parte del encubrimiento. Fue parte del encubrimiento no solamente en términos de una opinión personal, sino de un juicio que hubo que condenó al juez de la causa, Galeano, a el jefe de la CIDE nombrado por él, Anzorregui, y a los fiscales de la causa que son, de alguna manera, la madre del proceso que después devino con Nisman. Nisman fue fiscal junto con Mullen y Barbaquia, era el tercer fiscal, es el único que quedó de los tres, y sin embargo continuó con una lógica de encubrimiento en el marco de un pacto también internacional, ya conocido por un famoso documento que en algún momento Horacio Verbisky divulgó, y que es un pedido de la Embajada de Israel, digamos que fue Irán. No importa si hay pruebas o no, no importa, digamos que fue Irán, y vamos con ese proyecto de que fue Irán, y después, en todo caso, condenamos a alguien, etcétera, etcétera. Eso supuso el abandono de la pista siria, denunciado inicialmente por Cristina Fernández de Kirchner en la Comisión Bicameral de seguimiento de la causa AMIA, y esto hay que recordarlo y subrayarlo. En dicha comisión también participaba Lilita Carrió, y que denunciaron conjuntamente algo que el menemismo fue absolutamente responsable, y es involucrar a la Argentina en un conflicto internacional que devino en dos atentados, por un lado, y en segundo término ser parte de un encubrimiento y evitando que se investigue como corresponde para que las 85 víctimas y familiares de la AMIA o las 22 víctimas de la embajada tengan alguna respuesta. No la tenemos ahora y el máximo responsable de no tenerla se llama Carlos Menem. ¿Qué dijo en su momento Carlos Menem después de los atentados? No, Carlos Menem en realidad lo primero que hizo fue tratar de acordar con el gobierno de Israel, a partir de del embajador argentino que estaba ahí, un discurso homogéneo que le sirva, en todo caso, a la seguridad de Israel. Y acá hay que explicar esto.
Israel está en un conflicto en Medio Oriente desde 1948, digamos, y Argentina, digamos, no debiera participar de ese conflicto. Sin embargo, Menem permanentemente, a nivel internacional, las relaciones carnales, la desmalvinización, la exportación de armas de contrabando a Ecuador en plena guerra con Perú y exportación de material bélico a la guerra en los Balcanes. Ambos procesos que, obviamente, la pista para poder develarlos estaba en Río Tercero y es el responsable de las explosiones de Río Tercero, que fue juzgado y condenado, sí. Menem. Fue juzgado y condenado. Y la causa no estaba firme, motivo por el cual siguió siendo senador hasta el día de su muerte. Esto es escandaloso, la última parte, en términos de la justicia argentina, porque demuestra a las claras la complicidad de determinado sector, que obviamente fue el menemismo, y su hijo dilecto, que se llama el macrismo. Macri es un invento de Menem. Macri es un invento de Menem, como lo fue Palito Ortega en Tucumán. Son ambos invenciones políticas de un presidente que llega al gobierno diciéndose peronista y traiciona las tres banderas del peronismo: la justicia, la soberanía y la independencia. La justicia social privatiza todo, genera desocupación, entrega las empresas a niveles concentrados. La independencia económica destruye la industria nacional y la soberanía política se entrega a Estados Unidos en relaciones carnales, en justamente al país que es responsable de todos los golpes militares en la Argentina desde 1930 hasta acá. Jorge, cuando vos representás lo que ocurrió de esta manera muy clara, que es, puso a la Argentina en un lugar donde Argentina no tenía que estar ni estaba previo a la aparición de Carlos Menem, en ese análisis y en esa evaluación, ¿por qué? ¿Por qué hizo lo que hizo? En realidad, lo que pasó históricamente es que Menem, en campaña, era un caudillo riojano que imitaba a Facundo Quiroga y se pretendía con un discurso federal y productivista, acorde a las tradiciones peronistas. La caída del muro, 89-91, del muro de Berlín, la crisis y el consenso de Washington, que es una propuesta del neoliberalismo para el resto del mundo, luego de creerse ganador a nivel internacional de la Guerra Fría, hace que un personaje como Menem llame por teléfono a Cavallo, digamos, o llame por teléfono a María Julia Alzogaray, o llame por teléfono al Isaac Rojas, responsable de el golpe, uno de los responsables del golpe del 55, de los asesinatos de José León Suárez y los asesinatos, por ejemplo, del general Valle. Es decir, lo que hace Menem es traicionar al peronismo, ¿no? Por eso me llamaba mucho la atención lo que se decía recién, que el peronismo, que Menem era el peronismo real. No, justamente, Menem traicionó históricamente cualquier cosa que tenía que ver con el peronismo y fue rescatado en el 2003 por Néstor Kirchner, porque las políticas de defensa de la industria, tampoco hay mucha, es defensa de la industria nacional, sí, lucha contra los monopolios, inclusión social, democratización de las riquezas y las rentas y las propiedades. El peronismo históricamente representa justamente la democratización, la distribución de la riqueza, que expresó el neoliberalismo desde la dictadura, pasando por Menem y el macrismo. La concentración, lo contrario. La concentración, la alianza con los sectores. Yo recién repasaba, 10 puntos aumentó esa concentración. Pero obviamente, no solamente aumentó la concentración, sino que si en el menemismo los trabajadores se redujeron casi en un 20% en su total, ¿no? Y perdieron el 7% de, del salario promedio, durante el macrismo ese número fueron, en 4 años, en la mitad del gobierno de Menem, el doble. Sí. Fueron casi el 17-18%, en algunos lugares el 20%. Es decir, responden a los mismos intereses. ¿Cuáles son los intereses? Son los intereses de la primarización, es decir, que este país sea simplemente de la sociedad rural, de los que exportan minerales, y destruir a la producción industrial. Bueno, eso es el neoliberalismo, dejar a este país para un país solamente para un tercio de sus habitantes y que 2/3 se mueran de hambre. Jorge, gracias por haber venido. No, como por favor, siempre, un placer.